I'm that flight that you get on, international. A first class seat on my lap, girl, riding comfortable. 'Cause I know what the girl them need, New York to Haiti. I got a lipstick stamps on my back. Hola chicas, ¿cómo están? Ahora les traigo este maquillaje en colores naranja. Pues voy a empezar con mi maquillaje. Primeramente voy a estar poniendo lo que es un lápiz blanco. Ustedes pueden poner lo que es un corrector o lo que ustedes quieran, pero se me olvidó este. Yo tenía que haberlo puesto después, pero lo puse antes, pero de todos modos no pasa nada. Vamos a ponerlo y pues vamos a difuminarlo muy bien para poder poner después nuestro color encima. Este color es un color naranja, pero le da tipo cafecito, pero es igual naranja. Es mate. Es de nuestra paleta Biege Cosmetic, de la primera edición. Y voy a estar colocándolo siempre arribita de nuestro párpado, en el hueso de nuestra ceja, como dando una transición de color para poder poner después nuestros colores. Y este lo vamos a ir difuminando bastante bien. Recuerden chicas que aquí la clave de todo maquillaje es difuminar nada más, no dejar los cortes. Ahora voy a estar colocando este otro color, que es un color anaranjado, pero este tiene como brillitos. Este color tiene como verde, pero no deja nada verde, nada más son los es como brillitos los que tiene, bastante satinado el color, me gusta mucho. Y lo voy a estar colocando nada más donde puse el color blanco de nuestro lápiz para que agarre más fuerte el color. Y esto lo vamos a ir poniendo toquecitos para que el color se nos quede ahí, no se nos caiga. Voy a difuminar por si se me pasó un poquito del otro de este color que acabo de poner, para que no nos quede feo. Ahora voy a estar agarrando este color negro y voy a trazar una línea en nuestro entre medio de nuestro huesito y nuestro párpado móvil, o sea en nuestra cuenca, y la voy a estar trazando y voy a llegar nada más hasta acá y voy a regresar y haciendo una B de esta forma, y luego yo voy a estar difuminándola bastante bien para que nos quede muy bonito. Es el difuminado, nada más ahí, porque pueden poner los colores que ustedes quieren, pero al difuminarlo esto queda mucho muy bonito. Un poco más marcado nuestro color, y voy a volver a difuminar otra vez nuestro color negro.
ustedes lo pueden hacer como ustedes quieran, no necesariamente pueden hacer así, lo pueden hacer un poquito más delgado, más grueso, con más colita, como ustedes deseen, chicas. Sopos, no sé cómo ustedes le llamarán, pero esto me ayuda a limpiar cuando me equivoco, que mi delineado no sale bien. Esto me ayuda a marcar mejor donde yo quiero limpiar para no llevármelo todo. Y luego pues con nuestra brochita vuelvo a pasar el colorcito para que nos quede como que nada pasó. Y sigo arreglando mi delineado. Voy a poner también en nuestra parte de abajo el delineador en negro y luego voy a estar colocando también lo que es la sombra que puse de la sombra naranjita oscura de la que puse arriba en nuestra transición. También voy a estar poniendo en el lado de abajo también. Lápiz blanco como ustedes quieran en nuestro lagrimal para que el ojo se nos abra más, y voy a estar agarrando también de nuestra paletita Naked 2 para ponerlo abajo de nuestra ceja. Para que se nos vea más limpia nuestra ceja. Pestañas, y voy a estar uniendo mis pestañas naturales con las pestañas postizas. Voy a estar poniendo esta máscara que es de la marca Essence, es muy buena, a mí me gusta mucho. Voy a estar colocándola por el lado de arriba y por el lado de abajo también. Colocando este porque este es un poco durito, pero encima de este voy a estar colocando también un líquido para que se me pueda, para que esté un poco más manejable a la hora de difuminar nuestro corrector, para que nos limpie y nos ilumine un poquito esta zona de nuestras ojeras. Así como lo ven, así acabo de salir de bañarme y así me lo dejé y así mismo está. Como pueden observar, es muy ondulado. Ahora voy a estar colocando delineador encima de nuestras pestañitas para que no se nos vea el corte. Voy a estar utilizando este de Hair Candy, va a ser Hair Wheel 839 de Hair Candy. Me gusta mucho, es para contornear el rostro. Lo voy a estar colocando en esta parte,
a no llevarlo muy abajo de mis mejillas. Nada más, solo en este pedazo, no lo quiero muy pegadito a mi boca. Porque es un color así como a ladrillo, un color, no sé, muy bonito. Me gusta mucho cómo quedan las pieles morenas. Es un color como quemadito, algo así. Me gusta mucho. Y pues solo lo voy a estar colocando en el mismo lugar donde hice, donde puse el contorno de color café. Ese mismo lugar voy a estar colocando mi rubor. Ahora voy a estar colocando también lo que es este bronce. Y lo voy a estar colocando siempre también encima de mi rubor también, para que se nos vea un poquito más oscuro. A mí siempre me gusta verme un poquito bastante bronceada en esta parte de acá. Me pongo un poquito en lo que es la frente. Para... Me gusta. Ya si ustedes ven que han quedado demasiada, pues nada más solo retiran un poquito de lo que han puesto y ya listo. Aparte está donde puse el corrector en nuestra zona T. Y en nuestros labios voy a estar colocando este color, que es un color como anaranjadito, pero de ahí cambié la opción de ponerle un color encima porque pues anaranjado mis ojos y anaranjado mi boca como que no mucho. Entonces, pero es este color, es un anaranjado de New York Color. Creo que no se alcanza a ver el color. Y encima voy a estar poniendo este de Wet n Wild, que es un color nude. Y como ven, queda un color bien bonito entre anaranjadito, pero a la vez nude, pero a la vez mate. Muy, muy, muy bonito. Me gustó el tono que le di. Porque no queda nude, sino queda como un color anaranjado nude. No sé cómo explicarles, chicas, pero me gustó mucho, mucho cómo quedó estas dos combinaciones. Así que así quedó mi maquillaje, chicas, y espero pues que les haya gustado, que haya sido de su agrado. Y muchas gracias por todo su apoyo, muchas gracias por todos sus comentarios, like que me dan. Y si no están suscritos, pues suscríbanse a su canal y si en caso les gustó mis videos. Besitos a cada una, Dios me las bendiga, bye.